nombre es Daniel Isi, soy ingeniero en mina. En este momento ejerzo la presidencia de la empresa estatal minera Camien. Para mí es un placer cada vez que puedo venir a Capillita y veo todo lo que se está haciendo en beneficio de la empresa y la comunidad lo va a saber apreciar en su momento. Nuestra empresa es una empresa muy humilde, una empresa que está naciendo a pulmón. Todo lo que estamos haciendo lo vamos planificando y la verdad que nosotros tenemos muchos proyectos por delante. Estamos reemplazando todo lo que es el parque automotor de la empresa. Acabamos de adquirir una ambulancia nueva de última generación para todo el personal de la mina. Estamos haciendo todas las modificaciones edilicias que sean necesarias para que el personal de Camien se sienta orgulloso de la empresa que está trabajando y tenga todo el confort que se necesita y que ellos merecen. La verdad que nosotros valoramos muchísimo el trabajo que realizan los mineros. Ustedes lo van a poder ver, las modificaciones que estamos haciendo. Se han adquirido cerca de 50 calefactores y termotanques de alta recuperación para dotar a todos los lugares donde se encuentra personal, ya sea si están descansando o están trabajando o están en su momento ya sea del almuerzo o del refrigerio, puedan estar en un ambiente aclimatado, un ambiente cómodo, un ambiente que les permita relajarse y que puedan volver, digamos, con gana y con mayor energía a sus puestos de trabajo. Yo veo un horizonte auspicioso, veo un horizonte bueno. Veo un horizonte donde toda la comunidad de Catamarca esté comprometida con la actividad, donde todas sus necesidades, digamos, van a ser satisfechas a través de la minería, donde no tengamos que andar golpeando por conseguir puestos de trabajo o porque no tenemos necesidades satisfechas. Yo soy muy optimista y créanme que en el corto tiempo van a poder ver esos resultados y nuestros hijos van a estar satisfechos con lo que vean. Eso es minero, porque realmente vive pobre y quedó huérfano de 10 años y ya me hizo a trabajar. Me crié prácticamente a la intemperie, sufriendo. He trabajado muchos años ya. Yo soy jubilado. Yo me siento orgulloso trabajando con mis compañeros, todos, que han sido compañeros y ahora prácticamente. Yo estoy como capataz, ordenándolo así, enseñándolo a trabajar todo. La verdad es un orgullo para mí estar participando en esta administración que ha traído, la verdad, cambios sustanciales. Cambios sustanciales que lo hemos empezado a desde seguridad de mina, desde la reconstrucción y edilicia de muchos lugares donde no estaban en las mejores condiciones, mejoras como la que va a ser el gas a granel, que ya tenemos en la mina, mejoras en el parque automotor, que estaba muy decaído, mejoras en mucho equipamiento, que también estamos mejorando, ¿sí? Y que va a ayudar a que los mineros tengan una condición laboral mucho más amigable de la que tenía. Saber de que tenemos bastante reserva le da hasta a la misma gente esa tranquilidad de saber que por generaciones va a tener trabajo aquí en Catamarca.